Sobre este quinteto de los Rockets. Sobre el papel parece que hay un equipo que parte con ventaja, pero no es mucha. Van a tener que jugar bien y tirar sin falta. Primer balón será para los Magic. Fultz con el balón, defendido por Van Vliet. El balón le llega a Carter. Banquero se lleva el gato al agua. Green. Brooks en la banda. Otra vez Smith. Green. Y falla desde la línea de triple. Defendido por Van Vliet. A la zona. Banquero. Aquí está Van Vliet. Brooks, tres. El rebote le cae a Fultz. El balón le llega a Banquero. Carter. Carter machaca con potencia. Es un mate que se veía venir. Siempre que se acerca a la canasta pasa lo mismo. Y llevamos poco más de un minuto jugado del inicio del partido. Smith en el exterior. Buen trabajo defensivo de Banquero. El balón le llega a Wagner. Saca para Banquero. Otra vez Wagner. Va por los tres. Se hacen con ese rebote los Rockets. Smith en la zona. Defendido por Black. Han pitado falta en el tiro. Tendrá dos oportunidades desde la línea de personal. Demostró buena visión al impedir esa bandeja fácil. Vio que iba a ser canasta y lo impidió con una falta. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Y anota ambos. Y aquí está Wagner. Encesta la bandeja a tablero. Tiene una gran templanza. Se prepara, se toma su tiempo y te mata. Smith en el exterior. El balón le llega a Shannon. ¡Convierte el triple! No hay muchos jugadores de su tamaño capaces de anotar triples. Fultz con el balón. Es objeto de una defensa intensa. Posición exterior para Banquero. ¡Carter! Segunda opción. Y la deja en el aro. Gran esfuerzo bajo el tablero que obtuvo su recompensa. ¡Qué determinación! Houston va perdiendo.
El balón le llega a Van Vleet. Posición exterior para Green. Smith. Cubierto por Banquero. Canasta de Smith. Así se hace. Gran movimiento de balón. Ya han pasado 3 minutos del primer cuarto. Wagner con el balón. Cubierto por Brooks. Se hace con el rebote Smith. Creo que vio a un defensor por el rabillo del ojo y le entraron las dudas. El balón le llega a Green. Vuelve a anotar Houston. Este jugador no duda en cuanto tiene algo de espacio para tirar. Podrían tener 2 posesiones. Sería lo más conveniente. Aquí tenemos a Black. ¡Banquero! ¡Mete el tiro cercano! Un despiste en defensa y ya ves el resultado. La defensa no termina hasta que tu equipo tiene la posesión. Sengun tiene el balón. Contra Carter. ¡Mete el triple! La asistencia vale la mitad de esa canasta. Marcador desfavorable para Orlando. Posición exterior para Banquero. Carter ofrece un bloqueo. Ha intentado responder, pero no anota el triple. Acaba de terminar el primer cuarto y ningún equipo ha conseguido distanciarse. Rockets terminan el cuarto mandando en el luminoso. 2 arriba para ellos. Y enseguida regresamos para narrar el segundo cuarto. Y si acaban de incorporarse a la retransmisión, hemos visto un partido muy parejo en el primer cuarto. Vamos a analizar brevemente lo que nos han enseñado los Rockets. Han salido fuertes y han jugado muy bien durante el primer cuarto. Están muy finos a la hora de atacar. Thompson en el exterior. ¡Anota de 3 puntos! Estos son los tiros por los que hay que apostar cuando te conceden tanto espacio. Sachs con el balón. Trabajando sobre Thompson. Los Rockets se van ganando. Posición exterior para Green. ¡Incesta! Un gran pase el de esta jugada. Aquí está Anthony. Le defiende Porter. Wagner en el balón. Tira y falla. 0-1 para empezar el partido. Posición exterior para Porter. Otra canasta de Houston. Y otra más. Están jugando bien. Quieren aumentar su ventaja y lo están consiguiendo. Buscan algo de chispa. Llevan una racha muy mala en ataque y necesitan una canasta. Apenas 1 minuto jugado del segundo cuarto. Thompson. Aquí tenemos a Sack. Busca su primera canasta del partido. El balón es para Anthony. La juega Wagner. Sachs. Cubierto por Thompson. Y aquí está Isaac. ¡La mete! Ha visto algo de luz y se ha lanzado de cabeza. Al final, canasta fácil. Aquí tenemos a los Rockets. Thompson. De Kevin Porter. Gran ejecución en ataque. Están jugando un baloncesto muy inteligente. Se puede apreciar la diferencia en el porcentaje de los tiros. Están jugando muy bien. Anthony. Y el mate es de Anthony. Ahora juegan los Rockets. Diferencial de 7 puntos. El balón le llega a Thompson. No anota el tiro. Habría llevado la ventaja por encima de los 10 puntos. Se eleva desde la esquina. Nueva canasta de los Magic. Houston pide tiempo muerto. Y
apenas han pasado 2 minutos y medio de este segundo cuarto. El balón le llega a Van Vleet. Aquí está Green. ¡Falla la bandeja! Cuesta mucho impedir que este jugador anote en la zona. Excelente defensa. Aquí tenemos a Black, cubierto por Brooks. Y casi se han jugado 3 minutos del segundo cuarto. Black se hace con el rebote Smith. Ahora juegan los Rockets. Ganan por 3. Brooks. Rebote de los Magic. Creía poder llegar hasta el aro, pero el gran trabajo de la defensa se lo impidió. Fultz en el exterior. Balón le llega a Banquero. Machacar el aro. Me da un poco de pena por el defensor. No es agradable que te hagan un mate en la cara. Pero como no crezca 20 centímetros de repente, no veo cómo va a poder evitarlo. ¡Se la juega! No es bueno el tiro de Smith. Creo que se precipitó con la mecánica para lanzar antes de que llegara el defensor. 4 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. El balón le llega a Carter. Y la bandeja entra. Bien hecho, canasta fácil. Aquí está Van Vliet, cubierto por Fultz. El balón ha salido y los Magic recuperarán la posesión. Substitution on the board. Y aquí tenemos a Orlando. ¡Con 1 segundo en el reloj! ¡No entra el intento en el último segundo! Y la primera mitad concluye en un partido que hasta el momento ha estado muy igualado. Los Magic por delante en el marcador. Ganan por 1. Nos vamos unos instantes, pero volveremos en cuanto acabe el descanso, justo antes de que empiece la segunda parte. En el tercer cuarto sin que ninguno de los dos equipos haya sido capaz de distanciarse en el marcador. Me gusta lo que estoy viendo a Paolo Banchero. Lo que destaco de su primera parte, Anthony, es que no ha desaprovechado sus ocasiones. Lo ha anotado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. Van ganando los Magic. Black, cubierto por Brooks. Wagner en el exterior. Banchero. ¡Y entra! Para eso están las cintas de tiro. Desequilibró a su defensor y le sorteó. El balón le llega a Smith. Otra vez Van Vliet. ¡Tapón de Carter! 3 contra 3. ¡Wagner! ¡Tampoco anota esta vez! Buena defensa de Brooks. Aquí está Smith, cubierto por Banquero. La saca para Green. ¡Vuelve a intentarlo! Se hace con el rebote Carter. Esta vez han tenido suerte. No pueden dejar tantos huecos en la defensa. Fultz en el exterior. Wagner. ¿A dónde llega Banquero? ¡Canasta de 3! En defensa deben negociar mejor la salida del bloqueo. Sin duda, con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca. ¡Green! ¡Green machaca! Poco más de 90 segundos disputados de este tercer cuarto. Los Rockets se van perdiendo. Brooks encima del poste alto. Le toca defender a Wagner. Canasta de Shangri. Aquí tenemos a Black.
no ha inaugurado aún su cuenta particular. Foltz, en el exterior. Arquero. Segunda oportunidad. Y entra. Anotar esas segundas opciones es una de sus especialidades. Va a lanzar su primer tiro libre del partido. Y el tiro libre no entra. Hamlet por la derecha. Green. Y el rebote es para Orlando. Posición exterior para Ingles. El balón sale de la pista, pero los Magic conservan la posesión. Los Rockets se disponen a hacer un cambio. Ya han pasado poco más de 2 minutos y medio de la segunda parte. No consigue anotar el triple. Es una situación en la que no te conviene que tire con comodidad. Cierto, los defensores no deberían relajarse solo porque haya fallado este tiro. La canasta de Whitmore. Aquí tenemos a Black. Exterior para Ingles. El balón le llega a Black. Solo 5 segundos en el reloj. Banquero. Y vale, 2 puntos y la posibilidad de sumar otro en la línea de personal. Está muy acertado. Su porcentaje de tiro es fantástico. Es la segunda vez que acude a la línea esta noche. Empezará a jugar Houston. Pierden por 7. Whitmore. Entra y anota la bandeja a tablero. Está siendo el baluarte ofensivo del equipo. Ha sabido mantener su templanza a pesar del resultado desfavorable. Anthony en el exterior. Tiro desde más de 2 metros. Orlando falla de nuevo. Magníficos pases. Y el balón en movimiento constante. Pasa por las manos de todos y las asistencias siguen cayendo. Green es bueno. Se mueve con tanta facilidad en la zona que a veces olvidamos la fuerza que tiene. Anthony en el exterior. Fuera en la banda izquierda. Tampoco acaba en canasta de los Magic. Bison opera por la izquierda. Y acaba de terminar el tercer cuarto. Un partido disputado. Y los Magic por delante en el marcador. Van ganando por 3. Y ni siquiera nos despedimos, porque volvemos enseguida para contarles lo que sucede en el cuarto definitivo. Ambos equipos han disputado hasta el momento un partido muy reñido. Así que el último cuarto nos promete acción. Aquí tenemos a Wagner. La rozó y la recupera. Saca a la izquierda. Isaac prepara un bloqueo. El balón le llega a Wagner. 6 para tirar. Isaac. Isaac no se anda con contemplaciones. Y Houston tiene la posesión. Y aquí está Sengun. Le toca defender a Wagner. Canasta de Shangun. Ninguno de los dos equipos está prestando atención a la defensa. No hay que dejarse engañar por lo abultado del marcador. Es más fruto de la mala defensa que del buen ataque. Anthony en el exterior. El balón le llega a Wagner. No acierta con el tiro de 3. No es habitual verle fallar tiros estando tan solo. Posición exterior para Ison. Thompson. Le toca defender a Wagner. Sachs. El balón. Trabajando sobre Thompson.
Isaac con la bola. Paso atrás. Saca para Anthony. Va de tres. Se hacen con ese rebote los Rockets. Último cuarto en juego. Han pasado 90 segundos. Porter. Orlando por delante en el electrónico. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los Magic. Substitution on the floor. Minuto y medio que ya se ha jugado en este último cuarto. Fultz en el exterior. El balón le llega a Carter. Adentro. Banquero. Segunda opción en este ataque. Se hace con el rebote Holiday. Tenemos a Banquero cubierto por Banquero. Y Orlando tiene la posesión. Un punto de diferencia. Desde casi 3 metros. Esa tampoco le entra a Banquero. Y está Banquero. Tiene al defensor muy cerca. Otra vez Green. Adelanta a su equipo con la canasta. Es un mamífero de sangre fría, Sixto. Fría no, helada. Rinde más cuando la presión es máxima. Ya se han jugado más de 2 minutos y medio del último cuarto. ¡La clava de 3 puntos! No hay manera de saber quién se va a llevar el partido. Da la sensación de que podría decidirse en una sola. Canasta fundamental. Tenía que anotar y lo ha hecho. Y lo ha conseguido en la zona, contra un defensor mucho más alto. Ahora juegan los Magic. La juega Banquero. ¡Se levanta otra vez! ¡Y la bandeja entra! Sin errores, buena posesión. Los Rockets se van perdiendo. Al centro. No hubo suerte para Pay. Aquí tenemos a Black. Le defiende Holiday. ¡Carter, ocasión buena! ¡Sí! Tiempo fuerte. Lo ha pedido Ney Udoka. Aquí tenemos a Green. Tiro desde más de 6 metros. Se hace con el rebote Carter. Es falta intencionada. Falta intencionada. Encesta el primero. Ya ganan por 5. Ha anotado los 2 tiros. La ventaja es de 6 puntos. Es una jugada importante. Ha anotado unos tiros libres fundamentales que les permiten ampliar su ventaja. El balón le llega a Butler. Jalen Green en la banda. No alcanza el objetivo desde fuera. Y deciden hacer una falta intencionada. El primero de 2 falla. Y
y termina anotando el segundo. La ventaja ya es de 7 puntos. Houston pide tiempo muerto. ¿Qué pensáis? El partido está prácticamente sentenciado, pero hay que agradecerles que sigan luchando. No sé, quizás sería mejor que se reservaran para el siguiente encuentro. Smith, cubierto por banquero. ¡Sí! La desventaja se reduce a 5 puntos. Empezará a jugar Orlando. Y optan por la falta intencionada. El primero ya está dentro. Aumentan la ventaja hasta los 6 puntos. Ha convertido ambos tiros libres. La diferencia es de 7 puntos. Green anota. Hacen una falta intencionada. El primero entra. Aumentan la ventaja hasta los 6 puntos. Encesta ambos. La diferencia es de 7 puntos. El balón le llega a Shangun. Al interior, Brook acierta. Sincroniza sus pases a la perfección. Pedazo de asistencia. Así que la victoria es para Orlando. Parece que disfrutaron con el papel de malos esta noche. A mí me pareció lo mismo. Les estimuló la energía negativa que les transmitía el público. Le dieron la vuelta y la usaron como motivación para cerrar la victoria. Y aquí terminamos. Con ustedes hemos estado Anthony Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros.